Hello, good evening. Good night, miss. Hello, good evening. Thank you for being on time. Okay, nice. Hello, hello, how are you? Nice. We have 19 participants. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Bien, bien, con ¿qué tormenta. Tal? Con tormenta, ¿dónde, Ludivina? Where are you? En Zacatecoluca, it's raining now. Zacatecoluca, my goodness. Okay. So, nice. Where I am, it's not raining. It's maybe, probably going to rain, but later on. Okay, so we are right now, let's see how many, 20. This is the last week. Llegamos al punto final. Bueno. Gracias por los que ya pusieron su cámara. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Nice. So, espero que hayan disfrutado su fin de. Creo que la gran mayoría se ha logrado trabajar en la plataforma. Son dos personas por ahí contaditas que todavía están pendientes hasta la última revisión que di el día de hoy. Ya lo voy a mencionar para los que hacen falta. Pero la gran mayoría pues prácticamente ya está casi que completo con todo. Si vieron, mandaron un mensaje el día de hoy que para el día miércoles tiene que estar terminada la plataforma al 100%. Quiere decir que los que se han quedado con completar la unidad 4 ya están atrasados, ¿verdad? Porque ya tiene que estar prácticamente finalizado todo. Así es que tienen para trabajar ahora, mañana y miércoles hasta la medianoche para poder llegar al 100% de su trabajo de plataforma. Dejen ver, habemos 21 personas conectadas. Aún hacen falta unos cuantos. Pero sí, quizás al final me voy a tomar unos minutitos para poderles indicar quiénes son los que todavía están en deuda. Pero, como les digo, son pocos. Así que gracias porque han trabajado en la plataforma. Bien, ahora quizás sí voy a pasar a asistencia. Siempre, ¿verdad? Me voy a mencionar sus nombres. Y ahí ustedes me van indicando, déjeme ver algo por acá. Ahí está. Okay, so today is Monday the 7th, right? So, bueno, quiero ver antes, no quiero que se me vaya a escapar esto. Voy a mencionar, no sé si estará por acá. Delber Alcides ya ingresó. Gente. Okay. Okay, Delber, hasta donde yo revisé como a la 1 de la tarde aproximadamente.
todavía estamos pendientes con la plataforma. No sé si logró avanzar después de esa hora. Es que el ordenamiento de palabras son los que tengo mis dudas allí. Entonces le da de una forma, de otro, y ninguna, todas me las tomo malas. Entonces estoy viendo a ver cómo reordeno las palabras para formar la oración. Ok, mándeme eso a mi número. Ok, mándeme eso a mi número. Yo le ayudo con esa parte donde se le ha complicado un poco. Mándemelo a mí nada más. Porque sí, debemos de completar esta parte que nos hace falta. Estará por acá María Verónica. ¿Ya habrá ingresado María Verónica? Sí, aquí estoy. Vaya, igual me hace falta la unidad 4. Mándeme la parte donde va o algún problema que esté teniendo en algún ejercicio para poderle ayudar. Es poquito lo que le hace falta de la unidad 4, pero ya tenemos que tenerla. Ayer ya no terminé porque me trabé ya anoche, y ahora como mis hijos también están bien llenos de tareas, hasta después de la clase voy a seguir yo lo mismo. Ah, ok. Muy bien. Cualquier cosa me escribe María Verónica, ok. Cualquier cosa, okay. Ahí para ver en qué le puedo ayudar. Patricia Elizabeth. Sí. Vaya, Patricia, igual usted me aparece pendiente. La unidad 1 sí le aparece ya arriba de 80. Pero la unidad 2 y la unidad 3. Vaya, el problema fue la vez pasada que yo le expliqué a usted que yo no sé por qué me tiraba error y por eso no he podido complementar la 2, creo. La 3, y también me salió problema en el examen final, porque la primera parte, según lo que yo entendí, o sea, y según lo que la lógica de las preguntas, pues, de la hora, me han quedado vacíos en todas las secciones. Entonces, yo ya pasé el 80% porque ya di mi nota, porque yo las he llenado todas, pero me han quedado huecos porque me han salido esos problemas, y aunque yo quiera retroceder para corregir, ya no puedo. Entonces, me han quedado así. Pero ahí ya no sé realmente cómo arreglarlo, porque ya le mencioné a usted eso y ya no me dijo nada de esas unidades, de esas secciones. Entonces, pero sí, las he dejado. Sí da la opción. Escríbame para verificar cuáles son. Y, o sea, aunque usted, digamos, ya lo haya completado incorrecto, el sistema le da la opción de repetirlo hasta que usted lo haga correctamente. Escríbame, Patricia, para poder verificar eso y completar, porque sí, tal vez usted ya llegó a un 80% de progreso, pero no llega a la nota mínima. La unidad 2 le ha quedado en 72, la unidad 3 en 71, la unidad 1 está en 81, está bien. Y la unidad 4 le ha quedado en 89, está bien. Donde tenemos que subir algunos ejercicios es en la 72 y 71. Y obviamente seguir trabajando. Ese todavía no se lo he colocado ahí porque no le aparece aprobado. Entonces no se lo quise poner porque tenemos que subir. Ahí hay dos exámenes. Yo he hecho los dos exámenes. Entonces, en los dos me sale ese problema, lo mismo, y yo hasta ahorita no he podido corregir, porque lo hago una vez, me tira el error, lo corrijo, vuelvo a hacerlo otra vez, ahí ya no me deja pasar. Yo no sé los demás, pero a mí, desde la de módulo pasado, no me deja pasar para poder corregirlo. Cher, una cosa, a mí me ha sucedido eso, pero se cierra y se vuelve a meter uno, y si ya deja meterse de nuevo, yo eso he hecho. Ajá, pero así nomás. Intentémoslo, Patricia. Sálgase y vuélvase a ingresar, vuelva a ingresar a su plataforma y volvamos a repetir los ejercicios. Al menos, o sea, los que usted sabe que está malo, ¿verdad? Para que en la unidad 2 y en la unidad 3 llegue arriba del 80, porque no le falta. Está en 71 y en 72. Así que mándeme la información también, Patricia, aparte a mi número,
para poder ayudarle en algo que tenga duda y poder hacer esas correcciones, ¿ok? Tengo por aquí también a Sandra Lisette. Sandra Lisette Merlos. Sí, sí. Vaya, igual usted me ha quedado bien bajita en la unidad 4 más que todo, pero me imagino que va a trabajar ahora para poder llegar al mínimo de 80. Cualquier cosa igual, sí, me escribe. Excelente. Recuerden que sí, ahora pueden trabajar y mañana en la 4, pero el miércoles tiene que estar finalizado todo. Entonces quiere decir que si les hace falta la unidad 5, prácticamente están a la mitad. ¿Por qué? Porque falta el examen final también y eso lleva un poquito de tiempo. Entonces, metámosle porque les hace falta todavía bastantillo, ¿ok? Cualquier cosa me escriben las personas que he mencionado para que pueda ayudarles de alguna manera con los ejercicios que están pendientes. Bien, si no lo he mencionado es porque usted está aprobado hasta la unidad 4. No estoy viendo notas finales, solamente estoy viendo hasta la unidad 4 que era para hoy, ¿verdad? Mañana, pasado mañana voy a estar viendo cómo van ya notas finales, ¿verdad? Pero de momento solamente les estoy mencionando a los que no han llegado a completar la unidad 4. Bien. Teacher, dígame. Teacher, un comentario, ¿qué es lo que a mí me pasó? Yo estaba frustrada con una oración que no me daba. Y el error era, había dejado un espacio extra y por eso tenía ese problema. A veces esos son los problemas que dan que no permite que salga a acabar la oración. Exactamente. Y uno dice, pero es que esto está bueno y yo no le hallo, pero si así lo dieron en la clase. Y uno a veces se puede sentir como preocupado, ¿verdad? Pero es eso, la plataforma, si usted deja un espacio, usted pone un punto donde ya había un punto, está malo. Si usted pone mayúscula donde no va mayúscula o minúscula donde va mayúscula, también. Entonces, esa parte es de revisarla bien. Tal vez no es que usted tenga mala la organización, la estructura, sino que un detalle como es. Y eso es lo que le pone mala su respuesta. Pero bien, gracias Sonia por el comentario. Vamos hoy sí a pasar a asistencia rápidamente. Alison Michelle. Present, teacher. Thank you. Andrea Berenice. No. Delbert Alcides, ahí está. Franklin Osman, por ahí viene, dice. Kimberly Elizabeth, ahí está. Present. Cristian Maricela. Present. Thank you, Cristian. Leslie Marcela. Present, teacher. Thank you. Ludivina Mendoza. Ahí está, Ludivina. Present. Luis de Jesús, gracias. Luis de Jesús. No se ha conectado. Ah, ok. Thank you, Luis. Luis Fernando, por ahí lo vi ya. Thank you, María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María Verónica, ahí está. Marina Celeste. Present. Thank you, Celeste. Marlene Dinora. Yo le contesté, María Verónica. Sí, ahí le puse ya asistencia María Verónica y Marina Celeste. Marlene Dinora. No la he visto, Marlene, pero ahí está. Marta Stephanie. No. Miguel Ángel. Present. Thank you, Miguel. Mónica. Present. Thank you, Bernie. Present. Thank you, Patricia Elizabeth. Present. Patricia Verónica.
Present. Thank you. Rebeca Sarai. Present. Thank you. Roberto Amilcar. Present. Thank you. Vidal Rodrigo. Present, teacher. Thank you. Rosa Lidia. Present. Thank you. Samuel Alejandro. Present. Thank you, Samuel. Sandra Lisette. Present. Thank you, Sandra. Sonia Arely. Present. Ahí está. Valeria Esther. Por ahí la villa. Present. Yancy Yvette. Present. Thank you. Bien, al final voy a revisar la asistencia una vez más para asegurar pues, que ustedes están presentes. Ya que menciono la asistencia, una vez más, no olviden la asistencia. Aprovechen estos últimos 4 días para los que han tenido alguna falta por ABC motivo. Traten de desconectarse los 60 minutos completos para que puedan llegar al 80% mínimo. Veo que la gran mayoría está bastante bien. Solo hay un par de personitas ahí que los veo bien bajos en el porcentaje. Y estas son las únicas 4 sesiones que tienen para conectarse y lograr el mínimo del 80%. Recuérdense que aquí es cuestión de cada uno. Esta nota, digamos, usted se la pone sola con su asistencia. Mínimo 8. Eso ya está claro desde los primeros días para que usted sepa pues que tiene que conectarse siempre. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a dar inicio. Esta semana we are going to finish the last unit. Ok, y tengo ya preparada casi que toda la semana para que podamos avanzar. Y si nos queda chancecito el día jueves poder hacer como un closing, right? Una actividad como una aclaración, ver un repaso, algo que nos haya quedado duda o que nos gustaría repetir, dejar un espacio el día jueves me gustaría. Ojalá que logremos cubrir lo que tengo de material entre hoy, mañana y el miércoles, right? Para que así el día jueves solo sea de repaso, ver que todo esté bien con la plataforma, que todos estén ya al 100 para poder dar por finalizado el módulo. So, let's see. You can see the screen, right? ¿Sí logran ver? Yes. Okay, perfect. So, this is the welcome part. Okay, so let's see. Let's see. Patricia Verónica, can you please help us with the reading? By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sport in the US and Canada. Okay, perfect. Thank you, Patricia. Okay, so by the end of this class, you will learn vocabulary related with popular sports in the US and Canada. Okay, so aquí el libro lo pone US and Canada. I have a list right here for sports. Like always, les pongo una imagen de vocabulario un poquito diferente tal vez a lo que está en el libro, pero it's almost the same, okay? So, let's see. No sé quién me está escribiendo acá, que va en camino, dice, pero no me dice quién es. Bueno, so, les decía, so that's the idea, vocabulary about sports. I don't know if you like sports, but we will see right here. Look at the pictures that we have right here. So, it's not just in the US. Aquí el objetivo dice que deportes en los Estados Unidos y Canadá. So, esto es everywhere, okay?
So it's not just the two sports vocabulary, okay? So probably you know some of them, si es que no todos ya se los pueden, pero le puse esta imagen que está un poquito completa. So we have football, basketball, cycling, swimming, tennis, skiing, volleyball, weight lifting, car racing, climbing, diving, golf, hand gliding, karate, athletics, skateboarding, we have skating, we have snowboarding, and the last one, it says surfing, table tennis, rowing, boxing, with software surfing and bodybuilding, okay? So veamos one by one, okay? So son deportes, sports, okay? Ahí usted puede buscar, hay muchos más, okay? Usted puede buscar extreme sports as well, los deportes extremos. Usted puede buscar indoor sports, los deportes que se hacen dentro de algún lugar. Usted puede buscar outdoor sports, los deportes que se hacen fuera de un lugar encerrado que necesitan tal vez más espacio, okay? So, the common ones that we have, these ones, okay? Probablemente no en nuestro país no se practican todos estos, pero sí, quizá la mayoría, okay? So, football. So, football es este. Porque usted va a ver, usted va a escuchar que dicen soccer, okay? But the soccer one, that will be the American sport, okay? El soccer es el fútbol americano que le dicen, right? So, ese se juega con la mano. El fútbol es para nosotros el del pie. Basketball, I guess that you know, basketball, cycling, okay? Cycling, ciclismo, dice uno, right? Swimming, natación, swimming, tennis, that's an English word, ya nosotros decimos tennis, right? Solo que nosotros decimos tennis, okay? And in English, that would be like tennis, okay? The pronunciation, pero es lo mismo, okay? Then we have skiing, okay? Este es sobre el ice, right? Sobre hielo. No tenemos este aquí porque pues no tenemos hielo, right? So, volleyball, así lo decimos también nosotros, ¿verdad? Ya está en inglés. Volleyball, weight lifting, ok, weight lifting. Este sería el levantamiento de pesas, así decimos nosotros, ¿verdad? Levantamiento de pesas. Then we have car racing, ok, car racing. Este sería un carro de carreras, right? So, ese podría ser un deporte, la carreras de carro. Climbing, ok, climbing. ¿Qué es climbing? Escalar. Escalar, ok. So, no sé si tenemos ese deporte aquí, no sé, pero climbing. Diving, what is diving? Buceador. Bucear, ok, eso sería el deporte, right? Estar bajo el agua, bucear, dice uno. Golf, ok, golf. That's a interesting sport. Nosotros no es muy común eso, pero sí tenemos en el país, ok. Hang gliding. ¿Qué sería esto de hang gliding? Como aeroplano. Aeroplano, planear, ok, eso creo que solo en algunos lugares tal vez usted lo puede hacer, tal vez no con ese equipo que o ese instrumento que se ve ahí, pero cosas parecidas sí tenemos, ok. Karate, that's karate, right? Athletics, este sería como un corredor, ¿verdad? Que hacen carreras de correr, so athletics. Skateboarding, what is skateboarding? Patinaje. Patinaje, ok, so es un deporte que no nos gusta mucho ahí los chicos como andan ahí.
ahí todos sudados, pero that's a sport, ok, skateboarding, skateboarding. Skate es la patineta y boarding es las cosas donde ellos se suben, por eso se, el nombre es skateboarding. Then we have skating. Skating, ese sería patinaje, ok, patinaje. Then we have snowboarding, snowboarding. ¿Qué sería esto de snowboarding? Sería patinar, pero de nieve. Exactamente, o sea, este es el skateboarding porque va en la patineta. Y este sería el snowboarding porque va sobre la nieve, ok, pero prácticamente es bien similar. Surfing, ok, lo que estamos recientemente finalizando, el surfing del Salvador, right? So, surfing. Table tennis, el tenis de mesas, right? Table tennis. This one, rowing, that would be what? ¿Qué sería este? Los que manejan el kayak, algo así. Ajá. Hay un nombre para esto, la verdad. Remo, es, quizás. Creo que es remo. Remo, ajá, podría ser. Porque, ajá, el kayak, dice uno, ¿verdad? Cuando van en un botecito. Row, y hay otro nombre, row, row, no sé qué. Pero ese es cuando va uno en un río. Y van como en una balsa y va rápido. Pero este sí sería como un remo. Ok, es pequeño el bote. Boxing, boxeo, right? Boxing. Windsurfing, ¿qué es, cuál sería este? Windsurfing. Sería igual que surfear, pero con la velita. Sería como velero, pero no sé cómo le dirán al deporte en sí. Pero usted va en un velero, un barquito este, que usted lo va conduciendo. Y el último sería bodybuilding. Bodybuilding. ¿Qué Dicha, sería? El nombre de ese deporte en español se le conoce como vela. Vela. Así. Ajá. Ah, ok. Bueno, vela. Así sería en este caso, ¿verdad? El deporte de vela que van así subidos en ese tipo lanchita o no sé, como un barquito pequeño. The last one is bodybuilding. What is bodybuilding? Quizás tal vez los que van al gimnasio porque trabajan todo el cuerpo. Levantar peso. Ajá. Pero levantar pesas sería como weightlifting. En este caso, el bodybuilding podría ser el del que es el físico-culturismo. Que el objetivo es modelar, moldear el cuerpo. Entonces, ese sería este, el bodybuilding, ¿ok? La persona que trabaja su cuerpo para que sea, pues, perfecto, ¿verdad? Questions aquí, vamos bien con esto de los sports vocabulary. Ok, let's continue. Por acá les he puesto también los que tenemos en el libro. Esta es la unidad. Miren, I can ice skate very well. I can ice skate very well. Vamos a ver esto del can't, ok. Vamos a ver mañana, pero this is the lesson, ok, esta es la última unidad que usted tiene ahí en su manual, and it says seasons, I'm sorry, sport seasons in the US and Canada. Vamos a ver las seasons del año también nuevamente, creo que lo vieron allá en el módulo 1, pero lo vamos a mencionar rapidito acá. So, dice de, que son deportes de las estaciones en los Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, in the spring, people play golf and play soccer. Ok, so, durante esta época del año, este es el deporte, golf and soccer. Now it says, in the summer, people play basketball, play tennis, play volleyball, go swimming. Ok. Uh-huh. Sí, prácticamente son los mismos sports que yo les he colocado en la imagen anterior. In the fall, people play football, go bike riding, go hiking. Eso sí no están, mire. What is it, this one? Bike riding. What is riding?
Ciclismo, decimos, algo así decimos, ciclista, ciclismo, ok. So go by riding es como ir en la bicicleta, right? Y este de go hiking. Este es escalar. Es como escalar. Climbing, exacto. Es como el climbing que vimos anteriormente de ir escalando, ok. So, and the last one, the last picture says, in the winter, people play hockey. Yay, este no está en la imagen, mire, el hockey. Este es un deporte bien, bien de ellos, Estados Unidos, right? Hockey, play basketball, es así. Go ice skating, ok. So, en este caso sería el patinaje, right, sobre hielo. Y el go skinning, ok, son estos dos, uno con como con patín cortito en cada pie y otro que son unos patines bien largos en cada pie. So esa es la diferencia. So let's continue, esto no nos vamos a detener mucho, ok. Acá les he puesto las four seasons, ok, las estaciones, seasons, las estaciones, ok. So in El Salvador probably we just have summer, the raining time, that's the common ones. But in the US, ellos sí tienen las estaciones del año así como que bien marcadas y la terminan uno y tratan de iniciar otro, aunque ahora pues es el clima bien cambiante, ya no es como antes que se predecía de tal mes a tal mes es summer, de tal mes a tal mes es spring. Ahora ya es como que no se sabe, right? So, but based on the seasons, okay, siempre normalmente ellos van a poner cuatro estaciones, okay? Winter, where we celebrate Christmas, it's supposedly cold. Se supone, right, que el clima es frío, fresco, cold, but it's not like here in El Salvador, right? So then summer, okay, where you go to the beach, where you have probably time to rest, time to relax, okay? That would be summer. Then we have spring, okay? Spring. En este, cuando celebramos la famosa Pascua, right? Que salen los conejitos. So spring. Aunque acá, si usted ve la imagen, en spring podría estar la lluvia, right? Época de lluvia donde todo florece nuevamente. And the last one, it's autumn. Autumn. Nosotros lo conocemos como otoño, right? Donde ya todas las hojas caen, ¿verdad? El clima ya es un poco más caluroso, si se puede decir así, pero no tanto, ¿verdad? No tanto. O sea, es autumn. I don't know if, esto creo que ya lo habían visto. Esto solo es un refresh, ¿ok? Yo creo que ya las estaciones del año ya las conocemos, ¿ok? So, let's continue. Disculpe, teacher, una pregunta. Yes, go ahead. En esta estación de autumn, ellos también le llaman fall. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Autumn y fall. Sí, vaya, es que este sería otoño. Ok, otoño. Y fall es porque las hojas falling down. Cuando usted ve que una hoja se va cayendo, usted dice the tree is falling down. Ok, so, entonces de ahí viene eso de fall. Sí. Pero en sí, la época es la misma. Es la misma, ¿verdad? Donde todo se reverdece, todo cambia en teoría, ¿verdad? Pero sí, esa es de donde viene eso del falling down, es que se vienen cayendo las hojitas. ¿Ok? Ok, thank you. No problem, Luis, thank you. Bien, let's continue, ¿ok? Vamos a tratar de llegar a esta parte por lo menos porque tenemos que avanzar lo más que podamos. Y I don't think so that probably we are not going to end everything today, but at least we have to do our best, okay? So look, we have some questions right here about sports, okay? So tratemos de responderlas. Yo sé que tal vez no las vamos a lograr responder todas,
pero mañana con esto vamos a empezar haciendo questions and answers, okay? So, try to answer all these questions and I will help you, okay? So, vamos a ver one by one. Number one, do you practice a sport? Okay, so, si le están preguntando con el do, la idea es que usted utilice el do. Yes, I do. I practice sports. Okay, si usted quiere decir que usted no practica ningún deporte, no, I don't. I don't practice any sport or I don't practice a sport. Okay, so that would be the answer. Number two, let's see, Marlene, read the question number two, please. Solo léala. How many hours do you spend every day practicing your sport? Do you think it is enough or too little? Thank you, Marlene. Nice. It says, how many hours? How many hours? Okay. How many hours do you spend every day practicing your sport? Do you think it is enough? Okay. Enough or too little? Or too little. ¿Cuántas horas usted practica al día su deporte? ¿Considera usted que es suficiente o muy poco? Enough. Esto de enough es suficiente. ¿Ok? ¿Cree usted o considera usted que es suficiente o muy poco? Too little. Muy poco. ¿Ok? So, en este caso, le están preguntando how many. Acuérdense de las WH questions. How many. ¿Cuántas horas? How many. ¿Ok? So, le están preguntando cuántas horas usted practica su deporte al día. Ok, so, si usted no practica ningún deporte, pues ahí le va a poner de que I don't spend any hour because I don't practice any sport. Pero invente que usted practica algún deporte. La importante es dar una respuesta. Aquí usted puede responder, I spent 2 hours every day practicing my sport. Ok, yo utilizo o yo ocupo 2 horas al día practicando mi deporte. Ok, I spent 15 minutes. Ok, yo no tengo mucho tiempo, yo solo hago 15 minutos. I spent 15 minutes practicing my sport. Y hay otra pregunta, dos preguntas en una. Do you think it is enough or too little? I think it's enough. Ok, ¿usted cree que es suficiente o muy poco? I think it's enough. Podría ser su respuesta, yo creo que está bien. O I think it's too little. I need more time. Yo creo que es muy poco, necesito más tiempo. So, that's how you can answer those questions, okay? Let's see, Kimberly, number three. What sport have you practiced in the past? Which one is your favorite? Thank you, Kim. Perfect. What sports have you practiced in the past, okay? ¿Cuáles deportes usted ha practicado anteriormente en el pasado? Es decir, si ahorita usted practica uno, pero antes practicaba otro. So, ¿cuál es? What sport have you practiced in the past? Como es una pregunta en pasado, ¿verdad? Que usted antes, right? Usted puede responder. I practiced in the past yoga. Lo que sea que usted practicaba. Y si no, invente que usted practicaba algo. Y which one was your favorite? ¿Cuál fue su favorito? Imagínese que usted antes iba a jugar fútbol, iba al gimnasio, iba a hacer cycling, iba a hacer running, algo usted hacía, ¿ok? ¿Cuál era su favorito? My favorite was soccer. My favorite was riding bikes, lo que sea que fue su favorito, ok. Number four, let's see, Luis Enriquez, number four, read the question. Number four,
Number four. Yes. Which sport would you like to try? Perfect. Which sport would you like to try? ¿Qué deporte le gustaría practicar? Ok, ¿qué deporte a usted le gustaría practicar? De todos los que yo le he puesto en la imagen, usted ponga el que le gustaría, right? I would like to try hiking. I would like to try skateboarding. Lo que sea, right? Lo que a usted le gustaría probar, hacer, practicar. Nice. Let's see. Monica is there, number five. Hi. Yes, go ahead, Monica. I like individual sport. Okay, just read the question, Monica. Read the question. Ah, do you prefer individual or team sport? Thank you. Nice. Do you prefer? Okay, prefer. Prefer. No me digan prefer. Okay, prefer. Do you prefer individual or team sports? Okay, ¿qué prefiere usted? ¿Deportes individuales o deportes en equipo? Okay, so la respuesta sería I prefer team sports or I prefer individual sports. Okay, nice. Question number six, Leslie Marcela, number six. Which sports do you think are dangerous? Perfect. Thank you. Nice, Leslie. Which sports do you think are dangerous? Dangerous, peligrosos, right? ¿Cuál deporte usted cree que es peligroso? Okay, ahí usted me va a contestar. I think climbing is dangerous. Okay, para mí ir a escalar es peligroso. Okay, so I think ¿qué podría ser peligroso? I think surfing. El kayak, probably surfing, el snowboarding can be dangerous, ok? Ahí ponga usted si es uno o si son varios los que usted considera, póngalos todos. Ahí usa el verbo to be. Valeria, number seven. Which sports do you think are boring? Thank you. Ok, which sports do you think are boring? Ok, boring. ¿Cuál deporte usted cree que es aburrido? I think golf is boring. Ok, so golf is boring. Ok, para algunos eso es emocionantísimo. Para otros lo vemos así como que aburrido, right? Pero habría que entender el sport para saber bien. Ok, nice. Let's see, Luis de Jesús, number eight. Luis. Which sports are popular in your country? Thank you, Luis. Which sports are popular? Popular in your country? In my country, football is very important, or is very popular. Okay? So, in my country, lo que usted va a poner is very popular. Okay? Nice. Let's see. The next one would be for Patricia. Patricia Gonzalez. Number nine. Patricia, number nine. ¿Qué se me hizo, Patricia? Está en mute, Patricia. Léame la número nueve, por favor. Patricia González, no sé si me escucha. Creo que no.
Okay, Sonia. Sonia Arely, go ahead with the number 9. Do you prefer playing or watching a sport? Thank you, Sonia. Do you prefer, Sonia, prefer, okay? Do you prefer playing or watching a sport? ¿Qué es lo que usted prefiere, jugar o estar viendo el deporte? Porque a mí me puede gustar el fútbol, por decir algo, pero verlo en la televisión, ya yo jugarlo, no, no, porque muy, muy cansado, right? Si usted puede decir, por lo menos a mí me gusta el esquí, el patinaje sobre hielo, a mí me gusta verlo, pero no creería poder yo practicarlo, right? So ahí le preguntan, do you prefer playing or watching a sport? Ahí la respuesta sería, I prefer watching sports, o I prefer playing the sport, ok, dependiendo de su respuesta. Delber, I'll see this, the last one, number 10. Delber, are you there? Creo que no está Delber, ahí está nada más él, pero no está. Rebecca Sarai, go ahead with number 10. Do you do physical education in school? What do you do during physical education? Thank you. Okay, dos preguntas en una. Do you do physical education in school? Que si usted tenía esa clase que decían educación física, right? Donde lo mandaban a la cancha y esa era la educación física, pero feliz iba uno, right? So, what do you do during the physical education? ¿Qué hacía durante esa clase de física? Ok, so ahí ponga. Do you do? Yes, I do. Como le están preguntando con el verbo to be, si su respuesta es sí. Yes, I do physical education in school. Si su respuesta es no, no, I don't do physical education in school. And what do you do during the physical education? I played football, okay? I do some exercise, okay? So, ahí lo que le están preguntando, ¿qué hacía usted en esa clase de educación física? So, questions ya las respondieron todas, ¿verdad? Mañana téngalas ahí a la mano porque no sé cuál de todas le van a preguntar. ¿Estamos bien con todas o hay alguna que no sabe muy bien cómo responder? ¿No? Sí, en ese caso que tiene casi con deporte. Sorry, casi no le escuché. Dígame nuevamente, perdón. Perdón, no sé si le escuché que está lloviendo. Ah, sí, si es que se le escuchó como bien, no le escuché todo, dígame. Sí, en este caso que yo no practico ningún deporte, ¿qué tengo que responder en la segunda? En este caso que pregunta, ¿cuántas horas? Ahí le va a poner, I don't practice any sport, so I don't spend any hour or any time on that, ok. So, yo no practico ningún deporte, no invierto, no gasto ningún tiempo en eso, algún deporte, right? So, that's how you can answer. Nice. Okay. Yes, go ahead. Luis, I guess. Sí, por ejemplo, en la 9, que dice, do you prefer playing or watching a sport? Podemos comenzar diciendo, I prefer playing a sport, for example, y damos ahí. Exacto. Yes, okay. I prefer playing a sport because, ahí usted puede explicar por qué. Because I like running, I like, you know, use my body in the sport, okay, in order for me to be on a fit shape, okay, yo para estar ahí en forma, right? Por eso me gusta practicar el deporte. Ahí usted daba una media explicación. Ok. Thank you, teacher. Nice, Luis. No problem. So, let's see the last part. We have a conversation right here. Ok. And this is a conversation, of course, about sports. Ok. The name of the conversation is I Love Sports.
Okay, yo amo los deportes. I love sports. This is a conversation between Lauren and Justin. Okay, ahí están. Ahí están ellos dos. Okay, so Lauren and Justin. And it says right here. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, so let's see. One more time. Esta es una conversación entre ellos dos, right? Viene Laura y le dice, oh, Justin, ¿qué haces en tu tiempo libre? Well, le dice, I love sports, okay? Yo amo los deportes. Miren, ella se lo está imaginando ahí a Justin jugando todos los deportes, right? Y ella le dice, ¿de veras? What sport do you like? ¿Y cuál deporte te gusta? Y le dice, me gusta el hockey, el béisbol, me gusta el soccer. Esos son mis favoritos. Wow. Y le dice ella, wow, you are really a good athlete. Athlete. No me vaya a decir otra cosa aquí. Athlete. Ok. So le dice, oh, tú debes de ser un buen atleta, le dice ella. When do you play all these sports? Y le dice, ¿y cuándo? Porque quizás estás más ocupado, como cuándo y a qué horas tú juegas estos deportes. Y le dice, oh, I don't play these sports. Bueno, le dice, yo no practico, yo no juego estos deportes. I just watch them on television. I just watch them on television. Yo solo los veo en la televisión. Ok, así que chiste, right? So, no es que los practique, solamente los mira ahí en la televisión. Bien, tengo 2 minutos nada más para practicar este small conversation. Let's see, Bernie, you will be Justin. And María Verónica, you will be Lauren. Okay, so Bernie and Verónica, María Verónica, be ready, please. Go ahead, María Verónica. Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. How you are really good. No me acuerdo cómo dijo eso. Athlete. Quedó en mute. María Verónica, mute. Se quedó en silent, María Verónica. No sé, ahí está. When did you play this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Thank you. Nice, María Verónica and Bernie. Nice. So, athlete. Okay, and right here, what do you do? Free time. Love, okay? I love sports, okay? So, let's see. The next will be for... Let's see. ¿A quién no les hemos preguntado? Marta, Stephanie, Jancy, Yvette. Okay, so Marta, start and then continue, Jancy, Yvette, Maya. Go ahead, Marta, Stephanie. On mute, Marta. Marta, Stephanie, está en silencio. ¿Me escucha, teacher? Now, yes. Go ahead, Marta. Comienzo yo la conversación.
Please, yes. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. Continue, Marta. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, nice. Okay, nice pronunciation. Nice. And we have last chance, okay, última oportunidad. María de Los Ángeles and Ludivina Mendoza, okay? So, go ahead, María de Los Ángeles. You are on mute, María de Los Ángeles está en silencio. Listen and practice. So you think what do you in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorite. Whoa. You're a really good athlete. Continue. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I use watch thing on television. Okay, nice. Thank you. Sports. Sports, sports, that's the word, deporte, right? Sports, okay, sports. I love sports, I love sports, okay? So soccer, soccer, hockey, baseball and soccer, athlete, okay, athlete. Really, aquí cuando le dice really, no me diga really, okay? Really, really, that's the correct pronunciation, okay? So, I have 2 more minutes, okay? So, nos vamos a quedar por aquí. Mañana continuamos con el 5.2, pero vamos a empezar con estas preguntas, okay? Ya van a tener ahí sus respuestas para que mañana nada más le demos de entrada estas respuestas a nuestros compañeros, dependiendo la que le pregunten, ¿ok? Seguimos con el objetivo 2.5.0, que sería el Present Continuous WH Questions, y más o menos por aquí tenemos casi que la mitad de la lección, ¿ok? De la última lección. So, let me pass the attendance. Tengo que pasar asistencia una vez más. Creo que hoy sí habemos, ya estamos completos. Veo que habemos 30 conectados. So, voy a mencionar nuevamente los nombres para que podamos confirmar la asistencia para los que no les había puesto. Tengo, por ejemplo, a Alison Michelle. Present. Thank you, Andrea Berenice. Present. Thank you, Delbert Alcides. Delbert, ahí está. Franklin, thank you, Delbert. Sí, es que está aquí, casi no tengo mucha señal. Ah, ok, don't worry, Delbert, pero ahí le he puesto su asistencia. Franklin, ahí está. Kimberly, ahí está Kimberly. Cristian Marisela. Present. Thank you, Cristian. Leslie Marcela. Present. Ludivina Mendoza. Nice. Luis de Jesús. Luis Fernando. Thank you. Nice. María de Los Ángeles. María Verónica. I'm here. Thank you. Ahí está la asistencia de ambas. Marina Celeste.
Nice, Marlene. Ahora. Present. Thank you, Marlene. Marta, Stephanie. Present, teacher. Thank you, Marta. Miguel Ángel. Mónica Esther. Present. Thank you. Bernie. Patricia Elizabeth. Patricia Verónica. Present. Thank you. Rebeca Saraí. Gracias, Rebeca. Roberto Amílcar. Rodrigo Vidal. Present, teacher. Thank you. Rosa Lidia. Present. Present. Samuel Alejandro. Present. Nice. Sandra Lisette. Sonia Arely. Present, teacher. Present. Thank you. Valeria Esther y Jancy Yvette. Present. Teacher, a mí no me mencionó Miguel García. Miguel. No Hola. Sí, ahorita, pero tienen asistencia Miguel García, Marta, Mónica, Esther, okay. Bernie, you. Patricia. Sí, prácticamente todos están, solo el que no le he puesto asistencia. Bueno, no todos. Estamos full house, todo el mundo está presente, ¿ok? Vuelvo y repito, mencioné al inicio las personas nada más que están incompletas. Por favor, trabajemos en la plataforma todos, porque el día miércoles a la medianoche tiene que estar finalizado su trabajo de la plataforma al 100%, todo, mínimo 80 para poder pasar. Ellos van a revisar el propio jueves como cierre cuánto, ¿verdad? ¿Cuántos han aprobado con el 80%? Así que gracias a los que ya están en 100, porque este mensaje no es para ustedes, pero la asistencia, los que han tenido una, dos faltas por ABC, whatever motivo, no falten estos 4 días para que puedan llegar al 80%. Leslie, Marcela, dígame. Teacher, el jueves sería el último día de clases de este módulo. Correcto. Okay, gracias. Jueves, entonces viernes finaliza y creo que son como 1 o 2 semanas para iniciar el siguiente. Ok, bien, so see you tomorrow. Nos vemos mañana. Enjoy the rest of the night. Please do your part, ok. Do your homework in the platform. Si no ha terminado, métale para que el miércoles no vaya a estar ahí amaneciendo hasta las 4 de la mañana completando eso, porque es el último día, ok. So, see you, thank you, see you tomorrow, ok. Nice. Bye bye, teacher. Take care. Bye bye.